Hola, buenos días, amigos. Hoy martes y como todos los martes, los entrantes calientes nos esperan. El primero, un plato con un toque oriental. Vamos a utilizar brotes de soja y salsa de soja. Espárragos trigueros, un poquito de sepia. Pero la sepia no como estamos acostumbrados aquí, bien hecha con ajito y perejil. No, la vamos a tomar un poquito escaldada. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de agua para cocer los trigueros. Ay. Vamos con agua, que nos vaya hirviendo mientras vamos preparando. Así. Los vamos a escaldar simplemente, ¿eh? Ya sabéis que la cocina oriental se come casi todo, o casi todo, no mucho, de su cocina se come un poco hecha o cruda, sobre todo los pescados. Los espárragos trigueros, le quitamos la parte de atrás, la parte más dura, y los lavamos un poquito. Vale. Una vez que los tenemos lavados, vamos a esperar a que nos hierva el agua y los coceremos. Mientras, vamos a preparar la sepia. Sencillo, vamos a limpiarla, le quitamos las aletas exteriores y el cuerpo. Esto no lo vamos a usar para este plato, pero sí esto lo podéis usar pues, para hacer una paellita de fondo o para hacerlo a la plancha con un poco de ajo aceite, ¿eh? Pero para este plato solo vamos a utilizar el lomo. Vamos a, también a quitar los hilitos, estos hilitos que hacen que luego se nos vuelvan un poquito duras, ¿sabéis? Como los calamares, que siempre no los encontramos a la hora de comer, pues los retiramos. Un buen truco para cortar esto bien, que ahora lo vamos a cortar en una juliana fina, es congelarlo. Congelamos bien y lo cortaremos mejor. Pero bueno, con un poco de paciencia también lo podemos cortar bien, ¿eh? Pero si queréis cortarlo con más tranquilidad, le dais un golpe de frío, de congelación y lo cortaréis mucho mejor. Ahora, juliana fina, ¿eh? Como si fueran fideos. ¿Ves? Que queden bien cortados. Y lo que os digo, si está congelado, pues siempre se corta un poquito mejor, ¿eh? Pero bueno, si tenemos un poco de práctica con el cuchillo ya, no hay problema. Bueno, quitamos la punta, que la guardaremos para otras cosas. Estos hilitos. Tiene que quedar limpia, ¿eh? Si os dais cuenta, los japoneses, todos los pescados que usan para cocinar, para los restaurantes, todos están perfectamente limpios y muy frescos. Es importantísimo que los pescados estén muy frescos, ¿eh? Y ahora, con el gran problema que tenemos del anisakis, Sanidad ha prohibido que muchos de estos pescados se puedan consumir así, si no están congelados previamente, ¿eh? Metemos al congelador y ya matamos el anisakis y entonces ya se pueden comer, pero frescos, no. El agua la tenemos hirviendo. Vamos a ponerle sal y a escaldar nuestros espárragos trigueros. A ver, para una ración vamos a poner 2, 4, 7, una docena, ¿va bien? Venga, ahí. Esto lo guardamos para otra cosa. Y esto a retirar. El calamar vamos a tener aquí preparado porque lo vamos a hacer en el mismo agua. Vamos a aprovechar el caldito de los espárragos y lo vamos a cocer ahí. Voy a por un bol con agua fría porque ya sabéis, hay que parar la cocción rápidamente del espárrago. Como todas las verduras, ¿eh? Lo queremos cocidito, pero como siempre, al dente, que cruja. Si no, se queda como una pasta ahí que no nos dice nada. Vamos a dejarlo un minutito más. Los brotes de soja, ¿eh? Sabéis que los brotes de soja es el primer brote de la soja, ¿eh? Estamos ante el primer brote que saca la flor de la soja, ¿eh? Entonces, hoy en día tenemos brotes de soja, de alfalfa, de bueno,
brotes y ser germinados, que son los que se llaman, que tienen un sabor muy peculiar, ¿eh? Es la de la soja lo más crujiente, lo más tierno, ¿eh? Y bueno, es curioso, se puede, no estamos muy acostumbrados en España a probarlo, pero se puede tomar, es diferente y sobre todo aporta mucho sabor y muy finito, muy crujiente. Es un poco más caro, pero merece la pena, ¿eh? Recordad, son los primeros brotes que saca la planta y se retiran, ¿eh? En los invernaderos suelen hacerlo igual que hacen con las plantas, que hacen unos injertos, y los primeros brotes se les sacan para luego llevarlo a donde sea y lo plantan y tienen ahí las flores. Pues con esto básicamente lo mismo, pero lo consumimos, lo comemos, esto es para comer. Bueno, el espárrago triguero lo tenemos con este colorcito tan bonito. Y en el mismo agua vamos a echar la sepia, ¿eh? La sepia va a ser escaldada. Vamos a echar y vamos a sacar. En cuanto rompa a hervir, vamos a limpiar un poco la tabla mientras, así nos da tiempo. Prepararemos otro bol y la enfriaremos. O bueno, no va a hacer ni falta, directamente la vamos a echar a marinarla con un poco de aceite de oliva. Así que lo que voy a hacer es ir a por un bol, ya la tenemos hirviendo, y poner aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Ya la tenemos escaldada, ¿eh? La escurrimos bien escurrida. Y al aceite, ¿eh? ¿Eh? Se queda la sepia bastante tiernecita, ¿eh? Aunque parezca que no, estamos acostumbrados a tomarla bien a la plancha, bien frita. Bueno. Vamos a recoger un poco el agua que se nos ha caído, ¿eh? Siempre que pongáis a cocerlo, a estar muy atentos, porque en cuanto empieza a hervir, esto se va para arriba enseguida. Pero bueno, se retira un poco, lo bueno que tienen estas placas, ¿eh? Que quedan perfectas. Ah, sí, muy bien. Estamos un poquito más de aceite. Así. Vamos a darle unas vueltas. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Bueno, lo vamos a dejar ahí unos minutitos, que se vaya macerando. A los espárragos le voy a quitar el agua también ya. Ya están fríos. Los voy a secar un poco. Y vamos a preparar la salsa, porque lo demás lo tenemos ya todo preparado. Vamos a dejar así que se vaya escurriendo y vamos a por la salsa. Lo primero, la yema de huevo. Retiramos la clara. Yema de huevo. Adentro. Segundo, un poco de curry. Sabéis que el curry es una mezcla de muchas especias, ¿eh? Un poco de soja, ¿eh? Salsa que usan los japoneses casi para todo. Un batidor, unas gotas de zumo de limón, y montamos. Vamos añadiendo un poquito de aceite y montamos como si fuera una mayonesa, ¿eh? Exactamente igual. Una mayonesa con soja y con curry, sabores muy orientales, ¿eh? No queremos una mayonesa montada, sino vamos a hacer una cremita, ¿eh? Muy suavecita. Una gotita más.
un poco de sal y un poco de pimienta, ¿eh? Veis que estamos usando productos como el espárrago y la sepia, que son productos muy mediterráneos. En este caso, los toques orientales los vamos a poner en la salsa y en los brotes. Vamos a por el plato. Vamos a ver un plato. Este, por ejemplo, los brotes. ¿Dónde vamos a poner? A ver, primero un poquito de base de salsa. Así, un poquito. Ahí. Luego ponemos los espárragos trigueros, por fijar qué color, que están cociditos al dente. Vamos a poner la mitad, más o menos. Así. Ahora, un poco de la sepia que tenemos aquí marinando con el aceite, la sal y la pimienta, y que la hemos escaldado, acordaros, escaldada, más o menos ponemos la mitad. Ahora los trigueros otra vez, pero los vamos a poner para hacer un efecto más bonito en la otra dirección, totalmente opuesto. Así. Vamos a ponerle un golpecito de pimienta. Un poquito de la salsa. La sepia que nos queda. Ya. Y para terminar vamos a colocarle estos brotes de soja, que van a ser como la culminación, como la terminación del plato. Ahí. Vamos con un verde, que por muy oriental que sea, todo tiene que llevar su toque de color. Y bueno, ya lo tenéis, creo que no es muy complicado, un plato sencillo, simplemente escaldar los espárragos trigueros, aprovechando que están en temporada. La sepia, ya sabéis, si la congeláis un poquito, la cortaréis mejor. La escaldáis también, hacemos una salsita, una mayonesa con la soja, el curry, un poco de zumo de limón, sal, pimienta y llegar y montar. Espero que os haya gustado. Sí, es verdad que es diferente, que es un poco atrevido. En España estamos acostumbrados a sepia, tomarla bien hecha en la plancha, con su ajito y su aceite, pero yo os recomiendo que lo probéis y luego hablamos. Enseguida estamos con una torta de sardinas y tomates. Espárragos trigueros con sepia y brotes de soja. Ingredientes para 4 personas. 32 espárragos, 300 gramos de sepia, 4 yemas de huevo, 1 centilitro de salsa de soja, unas gotas de zumo de limón, curry, sal, pimienta, aceite de oliva y brotes de soja. Lavar los espárragos y cortar la parte leñosa. Poner a cocer agua, añadir sal y los espárragos. Cocer 3 minutos, sacar, enfriar, escurrir y reservar. Limpiar la sepia y cortar en tiras muy finas. Blanquear, retirar, escurrir y reservar en un plato con aceite de oliva. Poner las yemas en un bol, la soja, el curry y el zumo de limón. Mezclar con una varilla. Poner en el centro de un plato la salsa, sobre ella los espárragos, los tallarines y los brotes de soja. Rociar el conjunto con aceite de oliva y salpimentar.